El reconocido arquero del equipo de fútbol de la Alianza Petrolera, Ricardo Jerez, en conjunto con un grupo de jóvenes de la ciudad, realizan una iniciativa que busca recolectar alimentos no perecederos. Esta actividad será realizada este domingo 18 de octubre en el Parque Arqueológico de la Planada del Cerro. Hola amigos de Barranca Bermeja, los saluda Ricardo Jerez, arquero de Alianza Petrolera. Quiero invitarlos a que se unan a la campaña de recolección de alimentos no perecederos para familias de escasos recursos este 18 de octubre a las 9 de la mañana en el Parque Ecológico Planada del Cerro. Los esperamos que puedan colaborar, que puedan llevar todo los alimentos que su corazón pueda donar, porque hay muchas familias necesitadas que necesitan de nosotros. Un abrazo muy grande. La campaña de alimentos no perecederos tiene como objetivo movilizar a los barranqueños a donar por cada familia de escasos recursos del distrito de Barranca Bermeja. Para el domingo 18 de octubre, en el Parque Ecológico La Planada del Cerro, estaremos realizando junto con otros compañeros una campaña de alimentos no perecederos para la gente de escasos recursos. Las personas que quieran ir a apoyarnos con cualquier alimento no perecedero, lo esperamos con las manos abiertas y con las medidas de bioseguridad que están implementándose en nuestra ciudad. Los esperamos. Bueno, hola a todos, mi nombre es Juan Diego Peña y quiero invitarlos para que este domingo 18 de octubre nos apoyen en esta recolecta de alimentos no perecederos. Y recuerden que la empatía es la que tiene que mover a nuestro pueblo barranqueño y juntos podemos salir adelante. Contamos con tu apoyo. Seamos empáticos, busquemos el bienestar colectivo y unámonos gente de Barranca Bermeja. Este grupo de jóvenes estará en la Planada del Cerro recolectando desde las 9 de la mañana alimentos no perecederos.